Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz de Julio. Gracias, pero muchas gracias por acompañarme en esta nueva investigación, información muy, pero muy importante que les voy a detallar en unos segunditos más. De acuerdo a la propia declaración de Xóchitl Gálvez Ruiz, cuando aspiraba a ser jefa de la delegación, entonces de la delegación Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez declaró ser accionista de dos empresas: Hightech Services, S.A. de C.V. y Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes, S.A. de C.V. Ambas empresas dice ser ella accionista. También en una pequeña biografía de Xóchitl Gálvez afirma haber sido directora y fundadora de estas dos empresas. De acuerdo a una revisión hecha por un servidor, resulta que Xóchitl Gálvez y sus empresas obtuvieron al menos 36 contratos en épocas de gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón. El total, el monto total de estos contratos da una suma de 14 millones de pesos en esa época, pero si actualizamos los números, estaríamos hablando que Xóchitl Gálvez y sus empresas obtuvieron contratos en números redondos con cifras del 2023 por alrededor de 23 millones de pesos. De ese total de 36 contratos, muchos de ellos le fueron otorgados cuando la propia Xóchitl Gálvez se desempeñaba como funcionaria pública del gobierno federal panista encabezado en ese entonces por Vicente Fox. Importante este dato. La administración de Vicente Fox le otorgó a Xóchitl Gálvez de manera directa contratos cuando ella se desempeñaba como funcionaria de ese mismo gobierno. Después, Felipe Calderón y su gobierno le seguirían otorgando contratos a las empresas de Xóchitl Gálvez. Lo preocupante de esta información es que al mismo tiempo que Xóchitl Gálvez se ponía la cachucha de servidora pública, también se ponía la cachucha de empresaria y obtenía beneficios del gobierno para cual estaba trabajando. Aquí están los contratos, son muchísimos contratos, aquí están brevemente algunos, pero pueden consultar todos los contratos. Estoy hablando de alrededor de 36 contratos. Por ejemplo, este celebrado en octubre del 2006, este otro celebrado en octubre del 2006, este celebrado en agosto del 2006 y este otro también celebrado en octubre del 2006. Ojo, 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 es importante que en estos contratos que tengo en mi mano, Xóchitl Gálvez con cachucha de empresaria y con cachucha de funcionaria pública. Y agrego, adjudicados de forma directa. Algunos dirán, 23 millones de pesos no es una cantidad abultada. 23 millones no es mucho dinero. Quiero que pongan a un lado la cantidad de dinero. Lo importante de esta información no son los 23 millones de pesos hoy día. Lo importante, y creo que la hoy aspirante a representar al Frente Amplio Opositor debe aclarar, es cómo se puso la cachucha
de funcionaria pública y al mismo tiempo se puso la cachucha de empresaria. ¿Conflicto de interés? Pregunto. Creo que hay suficiente material para decir que esto apunta a corrupción, porque al mismo tiempo que tú trabajas para un gobierno, tus empresas, y ya nombré el nombre de las empresas, pero por si alguien dice, oye Julio, repite el nombre de las empresas porque se me hace que te las sacases de la manga. Aquí está la declaración patrimonial y aquí viene las empresas de las cuales Xochitl Gálvez es accionista. Hightech Services, SADCB, y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, SADCB. Y ustedes están viendo en su pantalla algunos de los contratos celebrados durante los gobiernos de Felipe Calderón y, lo preocupante, más preocupante, durante el gobierno de Vicente Fox. Yo busqué desde la semana pasada a Xochitl Gálvez a través de su asistente, la invité a una entrevista para preguntarle de esto y varios temas más. De acuerdo a las respuestas que he recibido de su asistente, su agenda no le ha permitido estar con un servidor y dice la asistente que tienen muchas entrevistas pendientes y no hay fecha, no sabe si se podrá presentar en este programa de La Voz de Julio. Pero los micrófonos y las cámaras están abiertas. El derecho de réplica está aquí. Tienen mi teléfono, tienen mi número de contacto y con gusto hablamos de estos 36 contratos celebrados entre las empresas de Xochitl Gálvez y los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Por qué me interesaba y me sigue interesando hablar con Xochitl Gálvez? Porque ningún otro entrevistador, les puedo garantizar, le puede preguntar sobre este tema, porque no sé si no estén enterados o si no quieren enterarse. Pero yo me di a la tarea de investigar y ahí está la información. Y por eso es que si Xochitl Gálvez decide participar aquí en La Voz de Julio, con mucho gusto lo haremos de forma respetuosa, como lo hice en su momento en una entrevista que tuve con la senadora panista, si no mal recuerdo, hace un año, alrededor de un año, tal vez más o menos. Pero insisto, es información no inventada por un servidor, los contratos hablan por sí solos y solamente, a lo mejor me dicen, no, son fake news, los hicieron, te los mandaron de presidencia. Aquí están, pueden consultarlos y son claros, muy pero muy claros. Déjame tu comentario aquí y dime, no Julio, qué mal que ya te sumaste a la guerra sucia contra Xochitl Gálvez y ya te están dando toda esta información desde la presidencia para golpear a Xochitl Gálvez, que como todo indica será la candidata del Frente Conservador. Déjamelo aquí, argumenta. Pero si tú piensas diferente y dices, no Julio, pues la señora Xochitl Gálvez habla de corrupción todos los días, señala este gobierno de corrupción, pero nos enteramos gracias a ti, pues que como servidora pública se sirvió con la cuchara grande y que puede explicar doble moral. Bueno, ya le he dicho que la doble moral característica es característica de la derecha, pero creo que tú coincides en que esto huele muy, pero muy mal. Pero al final del día, como siempre lo digo, tú tienes la última palabra. Gracias por tu apoyo, gracias por tu preferencia y ya sabes que nos vemos en el próximo video, a pesar de que Ciro no quiere que sea así. Cuídate mucho.